Bienvenidos a todos, señoras y señores. No se despisten, que empieza lo bueno. ¡Qué alegría, qué emoción! Por fin están los estadios españoles en FIFA 19. ¡Qué alegría que la Liga Santander por fin ya esté casi totalmente al nivel de la Premier en FIFA, ¿vale? O sea, una liga totalmente licenciada. Casi, faltan muy poquito, faltan unos pocos estadios que todavía no están. También, evidentemente, no van a estar todas las caras de todos los jugadores. Y, bueno, vamos a indicar exactamente cuáles son los estadios que entran. Y, como digo, son bastantes. Estadios muy míticos como el Sánchez Pizjuán, como el Benito Villamarín, como el nuevo San Mamés, como Mestalla. Estadios muy míticos, con sus cánticos, con sus tifos, con todo ello, ¿vale? Vamos a verlo todo en análisis, vamos a ver cuáles son los estadios que están. También va a haber estadio de la Liga 1-2-3. También vamos a poneros en exclusiva imágenes de la beta, ¿vale? Imágenes de los entrenadores de la beta. Ahora vamos a ver el entrenador del Sevilla, el entrenador del Betis, a muchos entrenadores que han incluido en esta Liga Santander. Y por último, bueno, analizaremos hasta dónde llega esta licencia de la Liga, hasta dónde llega, bueno, pues todo lo que han incluido, las nuevas cars y demás. Así que quedaos a este vídeo todos los que os guste esta nueva licencia, porque la verdad la estábamos esperando de hace mucho y por fin va a estar en FIFA 19. Pues vamos allá, vamos a ver cuáles son los estadios que incluye esta nueva licencia, mientras voy poniendo imágenes además de estadios ya de FIFA 19, ¿vale? Que se han podido filtrar y que se han podido ver de cómo van a ser. El de Sánchez Pizjuán es impresionante, el tifo y todo como se ve, está espectacular, la verdad. Los estadios son los siguientes, ¿vale? Hay 19 nuevos estadios: Mestalla, Riazor, el Benito Villamarín, la Rosaleda, que es el estadio de la Liga 1-2-3, San Mamés, el Sánchez Pizjuán, el Alfonso Pérez, el Gran Canaria, que también es un estadio de la Liga 1-2-3, el estadio de la Cerámica, el RCD Stadium, el estadio de Balaídos, Ipurúa, el estadio Ciudad de Valencia, el estadio de Anoeta, el municipal de Butarque, Mendizorrota, Montilivi, el Santiago Bernabéu y el Wanda Metropolitano, ¿vale? Esos son los estadios que hay. Faltan evidentemente los tres estadios de los que están recién ascendidos este año, y también falta el Camp Nou, ¿vale? Ese estadio mítico del Barça, que evidentemente ya sabéis que está con Konami, y que hasta que no rompa la licencia con Konami, o por lo menos el contrato que tiene con Konami afloje un poco, pues todo lo que es caras nuevas del Barça, estadio nuevo del Barça, o todo lo que sea lo que rodea al Barça, va a seguir igual, ¿vale? No lo van a tocar porque la licencia, como digo, está fuertemente arraigada a Konami. Así que bueno, esos son los estadios que incluye esta nueva licencia. Ahora voy a poneros las imágenes de los entrenadores, ¿vale? Como digo, son imágenes de la beta, son muy peligrosas, ¿vale? Que las pongamos, así que bueno, os las estamos poniendo más que nada porque ha salido esta información de la Liga Santander y tenemos también información de eso de los entrenadores que no ha salido en el trailer del todo. Y efectivamente, pues, nos gusta enseñarosla, ¿vale? Así que espero que podáis apreciarlo, espero que podáis dejar un buen me gusta, ¿vale? Por este esfuerzo que hacemos, ¿vale? Porque el año pasado nos metieron hasta 4 strikes y bueno, este año pues esperamos que podamos subir al menos este contenido, que es poquito, son solamente capturas. Y creo que, bueno, os lo vais a agradecer bastante porque son muchos entrenadores que muchos estabais esperando, así que vamos a ver lo que los tenéis, ¿vale? Uno tras otro. Como digo, entrenadores están prácticamente todos. Falta evidentemente, por ejemplo, Valverde, que es el del Barça. Imagino que también, al igual que pasa con los estadios, faltarán los tres entrenadores de los recién ascendidos, ¿vale? De los tres equipos que han ascendido este año. Pero todos los demás entrenadores, desde Julen Lopetegui hasta Quique Setién o hasta Machín, están todos en FIFA 19. Así que una grandísima noticia por poder verlos en la banda, con sus animaciones, dando órdenes a los jugadores y demás. Una fantástica noticia. Y por último vamos a hablar de lo que queda ya de la licencia, que son, por ejemplo, las 200 nuevas caras, que eso va a estar genial. Nosotros ya en la beta hemos visto muchísimas caras nuevas de equipos como, por ejemplo, el Alavés, del Betis, del Sevilla, no sé, del Eibar. Todos ellos, la mayoría del 11 titular tiene su cara, ¿vale? Lo que hemos visto hasta ahora tiene su cara y está genial. O sea, vas a poder fichar jugadores de la Liga Santander y poder jugar con ellos en FIFA y que se vea la cara real del jugador. O sea, eso está genial. Evidentemente no llegará a todos, evidentemente habrá suplentes de algunos equipos que no tengan cara porque, bueno, pues no ha llegado el momento. Pero se espera ya que para FIFA 20, pues si ya han dado este paso en FIFA 19, para FIFA 20 esté todo totalmente licenciado. Así que es una fantástica noticia. También dicen que los marcadores, todo lo que es el equipo de retransmisión, los marcadores, las alineaciones de los partidos, eso ya en FIFA 18 ya tiene la licencia de la Liga Santander.
se veía como en los partidos oficiales, pero imagino que este año pues le habrán dado un retoque más, lo habrán pues ampliado un poco más y ya estará pues 100% igual que se vería en la televisión. Así que fantástica noticia, como digo, para todos los seguidores de la Liga Española. Yo estoy encantado, estaba esperando hace mucho FIFA que la Liga Santander fuese pues como la Premier en FIFA, y por fin parece que lo va a ser. Ya han dado un gran paso y bueno, ya falta solamente pues unos estadios, unas caras y poquito más, ¿vale? Pero en principio está muy bien. Sobre todo ya tengo ganas de ver, por ejemplo, pues que suene el himno del centenario en el Sánchez Pizjuán mientras empieza el partido o durante el partido, el himno del Betis, Mestalla, toda esa afición rugiendo, el nuevo San Mamés, estadios míticos que yo creo que van a estar muy muy bien recreados en FIFA 19 y vamos a poder ver tifo, vamos a poder ver cánticos a los aficionados. Creo que va a estar genial, así que fantástica noticia. Me gustaría mucho que abajo en los comentarios me dijese vuestra opinión, ¿vale? Si evidentemente creo que os va a gustar la noticia, pero bueno, si esperabais más o si creéis que, bueno, se podía haber incluido también algún otro estadio como los recién ascendidos, me lo decís abajo todo en los comentarios. Dejad un me gusta si queréis más vídeos de ese estilo, va informando de todo lo que salga de FIFA 19 y poco más. Nos vemos en el próximo vídeo de FIFA Gamers. Un saludo.